buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Juega Conmigo, por Televisión Satelital en Full HD, tu canal interactivo. Llegó la hora dedicada 100% al mundo de los videojuegos, la hora más esperada para todos los gamers del Ecuador y el mundo, y muy esperada el día de hoy porque les tenemos una sorpresa tremenda, ¿no? Como lo habíamos anunciado en nuestra página de Facebook, juegaconmigo.tv, hoy les tenemos una sorpresa muy especial, sobre todo a todos nuestros amigos televidentes que han seguido Juega Conmigo desde sus inicios. Créanme que nunca se van a olvidar de este día. Pero antes de eso, pasemos con nuestro gran amigo Adrián para que nos diga cómo pueden comunicarse con nosotros. Claro que sí, Pedro, dando la bienvenida a todos los gamers del Ecuador a su programa Juega Conmigo, donde trataremos temas de este hermoso mundo consolero. Recordándoles nuestro Facebook, juegaconmigo.tv, juegaconmigo.tv, donde puedes dejar tus opiniones e infórmate de las últimas noticias de este mundo. No te olvides de visitar nuestra página www.juegaconmigo.tv, donde también puedes encontrar información y ver la programación en vivo y en directo, no importa dónde estés. Y no te olvides de llamar al número 3824-910. Volvemos contigo, Pedro, a la sorpresa. ¡Sorpresa, amigos televidentes! Nada más y nada menos que Miguel Gallardo está con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal todos los televidentes? Yo estoy muy emocionado de estar hoy día con ustedes. Han pasado aproximadamente 6 años, creo, desde que no estoy aquí en el estudio de Televisión Satelital en Quito. Después de haber trabajado durante 6 años aproximadamente también con Televisión Satelital, con lo que fue el programa Juega Conmigo, unas épocas increíbles. Como yo decía, realmente increíbles. Unas épocas realmente increíbles. Sí. Y bueno, hoy vamos a compartir, vamos a hacer una mezcla, creo, ¿no? Sí, sí. En verdad, vamos a ver qué pasa. Es un programa diferente, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de Juega Conmigo, tal vez. Todos queremos saber a qué te estás dedicando, Miguel. Bueno, te cuento, Pedro, que estoy últimamente en la música. Una de las razones principales por las cuales abandoné el programa fue porque me estaba dedicando mucho al piano. Como algunos de ustedes saben, yo me dedicaba mucho a la música. Y bueno, esa fue mi vida. Estudié en San Francisco de Quito, de ahí me fui a Boston, a Berklee College of Music. Después de graduarme estuve como profesor a tiempo completo en la Universidad de San Francisco de Quito, dando clases de música. Y ahora estoy viviendo en Nueva York, estoy haciendo mi maestría también en performance en música. Pero lo que sí puedo decir es que no he dejado de jugar videojuegos. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, gracias a Dios con Miguel hemos hecho una gran amistad ya de todos estos años, ¿no? No hemos perdido el contacto con Miguel. Y bueno, sabíamos que te estás dedicando mucho a la música, que eres un virtuoso del piano, ¿no? Algo así. Hemos tenido el gusto, así es, es un virtuoso del piano. Hemos tenido el gusto de ver tus presentaciones. Y créame que lo de Miguel es algo espectacular, ¿no? O sea, si él dejó Juega Conmigo, créame que es porque él encontró para lo que es bueno, ¿no? Para lo que es verdaderamente bueno, para lo que él nació, ¿no? Para la música. Y bueno, eso es lo que estás haciendo y Miguel está muy feliz, ¿no? Sí, sí, ahora estoy muy feliz. Tengo mi banda también aquí en Quito y en Ecuador que se llama Jazz The Roots. Somos una banda de reggae jazz que estamos tocando un género un poco diferente, ¿no? Un género instrumental para ver cómo la nueva generación y antigua generación de músicos y de no músicos y de oyentes experimenten con un nuevo tipo de música, ¿no? Algo así. Excelente, ¿no? Entonces tienen que ver a Miguel para que lo puedan creer. Este es el último día de Miguel aquí en el Ecuador y eso es lo que también le quiero agradecer mucho a Miguel de parte de todos los gamers porque te has dado un tiempo muy importante, ¿no? Porque este es el último día de Miguel aquí en Quito. Ya de aquí mañana viaja nuevamente a Nueva York, pero se ha dado su tiempito para compartir hoy con nosotros una hora muy especial aquí en Juega Conmigo. Muchas gracias, Miguel. Y ahora vamos a ver un video. Vamos a ver un video para que Miguel se le salgan un poco las lágrimas, tal vez. Y a mí también, ¿no? Sí. Yo también fui parte de eso. Vamos a ver. ¡Mira eso, Miguel! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Mira eso! ¡Wow! Han pasado... ¿Cuándo fue esto? ¿En el año 2000? 2005, ¿no? No, antes de... No, sí, 2005. 10 años. 10 años ya. Esto junto a Héctor, ¿te acuerdas? Ajá. Héctor animaba conmigo. Bueno, para los que no tienen idea qué es este video, tienen que saber que juega... No sé si han escuchado algunos de Juega Conmigo de la época pasada de Juega Conmigo, de los primeros años de Juega Conmigo. Bueno, estos fueron... Yo fui el animador del programa junto a Héctor Martínez y junto a Javier también, que estaba en la voz en off, Yashiro. Trabajamos muchísimo durante 5 años... Y aunque ustedes no lo crean, ahí está Javier. Ahí está Javier. Él era el que hablaba detrás de las cámaras cuando animábamos el programa. Y sí, no voy a negar, Pedro, que trabajamos bastante. Con el ingeniero Ricardo Rivera siempre estábamos sacando nuevas ideas para el programa. Él también estaba siempre entusiasmado por,
por la nueva audiencia de videojugadores dentro del país. Y me acuerdo que hicimos lo posible para darle lo mejor a los videojugadores. Esto fue en el 2005, esto fue el torneo de Smash y tú estabas en la final. Sí, Miguel. Sabes que a veces no sé si recordarlo con gusto o con coraje, porque tú te acuerdas lo que pasó, ¿no? Claro, me acuerdo clarito. Eran cinco. A ver, en este torneo, para que sepan, fue en el 2005, Juega Conmigo convocó alrededor de 1,000 concursantes, o 800 concursantes aproximadamente en todo el país, para una final de Smash Bros. Melee de 5 de Quito contra 5 de Guayaquil, o 5 de la Sierra contra 5 de la Costa. Y ustedes pueden ver ahí que Pedro es uno de los 5 clasificados en Smash en esa época. De Quito, no, por Quito. Por Quito, hace 10 años, imagínense nomás. Ya, y yo animaba, y Pedro ya había ido al canal algunas veces y estábamos empezando a establecer una nueva amistad de videojugadores y, bueno, una amistad real también. Y esto fue lo que pasó, fue increíble, pero a la vez fue un poco feo porque fue tan pareja la final. Sí, ¿tú te acuerdas? Sí. ¿Tú puedes hablarme sí, más a, de eso? Sí, amigo, era 5 contra 5, ¿no? Era por eliminación. Y bueno, el equipo de Guayaquil, bueno, a ti también te consta, Miguel, el nivel de Smash en Guayaquil. De Melé en ese tiempo. Exacto, con relación a Quito era tremendo, ¿no? O sea, había una distancia abismal entre Guayaquil y Quito en nivel de Smash. Pero bueno, el equipo de Guayaquil era un equipazo. Mira, lo ves a Dayan. Dayan está ahí. Dayan estaba ahí. Y Dayan está el de gorra que está al fondo. De gorra al fondo. Él está jugando ahora Smash Bros. El de Wii U. Y está jugando muy bien. Él está viviendo en Estados Unidos. Exacto, también está viviendo en Estados Unidos. Este torneo, amigos, era 5 contra 5 por eliminación. Yo estuve participando por Quito. Lamentablemente a mis compañeros no les fue nada bien en el torneo. Sí. Y el primero, uno solo participante de Guayaquil, barrió con todos los de Quito, con los 5, sí, incluyéndome a mí. De ahí en la segunda ronda yo les gané a los 5. Claro, y en la tercera ronda les gané a los 4 y el último final, yo me acuerdo. No. Ahí está también Chávez, Carlos Chávez también. Qué buena memoria, yo no me acordaba cómo se llamaba él. Claro, Carlos Chávez también. Él era un buen jugador de Smash. En realidad, él después de ese torneo empezó a jugar mejor. ¿Ah, sí? Fue extraño. O sea, él jugaba bien, pero después del torneo él llegó a un nivel bastante alto en Smash Bros. Melee. Son unas épocas increíbles. Hacíamos torneos, teníamos 1,000 personas viniendo a jugar. La gente disfrutaba. Bueno, hasta ahora seguimos con los videojuegos hoy en día, pero yo sé que hay muchos videojugadores que están. Si quieren comentar sobre esto, por favor, que ingresen a la página. Eso precisamente les íbamos a decir, amigos televidentes. Hoy es un programa muy especial. Si ustedes quieren llamarnos el día de hoy y quieren preguntarle algo a Miguel. O quieren recordar algo. Recordar algo. Tenemos full llamadas, pero los invitamos a que nuestra página de Facebook, juegaconmigo.tv, pongan todas las preguntas, pongan todo lo que quieran opinar de que Miguel esté aquí. Todo el día estuvimos con la intriga de esta gran sorpresa. Así que hoy es el momento. Hoy, solo hoy, Miguel va a estar aquí. Desde mañana ya está nuevamente en Nueva York. Así que es hoy o nunca el momento de que todos ustedes puedan comunicarse con Miguel. Así es, Pedro. También quiero contar algunos videojugadores que están viendo el programa actualmente, ¿no? La nueva generación de videojugadores. Pedro ha sido un videojugador nato desde años de años. Él tiene una colección de videojuegos, él se dedica a jugar todas las consolas siempre. Créanme, él ahorra dinero para poder comprarse las consolas y tener las 3 consolas y tener la mayor cantidad de juegos. Créanme, cualquier opinión de Pedro es importante en el mundo de los videojuegos. Y él también compartía con nosotros cuando hacíamos Juega Conmigo en el 2003, en el 2004, en el 2005. También, ¿te acuerdas que hicimos torneo de Mario Kart? Hicimos torneo de Mario Party. De Mario Party también, de Pro Evolution. Ya hablaremos un poco más de eso, amigos televidentes. Pues tenemos llamadas, ¿no? Recibamos unas cuantas llamadas en este momento antes de continuar recordando estos tiempos de gloria, ¿no? De nuestra vida, ¿no? No solo el programa, de nuestra vida en general. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Hola, hola. Hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Me llamo Dylan. Dylan, te escuchamos. Les quería decirles que hoy iban a pasar el video que les dije de Dragon City. Oye, ahorita vamos a pasar el video de Dragon City. Bueno, nuestro amigo es hasta muy pequeño. Yo sé que van a pasar el video de Dragon City. Sí. Bueno, nuestro amigo tal vez muy pequeño, no se acuerda de Miguel. Tal vez ni nacía cuando tú estabas en el programa todavía. Esperemos que nos pueda llamar también alguien de la vieja guardia de fans de Juega Conmigo. Claro, ¿no? Sí, la ve. Recibamos otra llamada más. Y pilas, Adrián, que si alguien en Facebook está preguntando por Miguel, pasamos contigo para que nos digas qué tienen que preguntarnos nuestros amigos televidentes. Pilas, Adrián. Vamos con la siguiente llamada. Hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, te escuchamos. ¿Será que pueden pasar un video de GTA Vice City Stories? Hoy día vamos a pasar un video de Vice City Stories. Tú nos lo pediste la semana pasada. Ya que a Miguel también le gusta Grand Theft Auto, ¿no? Sí, sí. Yo también te gustaba mucho Grand Theft Auto. De hecho, cuando Vice City salió, yo estaba conduciendo el programa, me acuerdo. Exacto. Eran las llamadas famosas, ¿no? Esas eran
La, siempre llamaban para los códigos de Grand Theft Auto. Todas las llamadas eran, oye, Miguel, por favor, ¿me puedes dar las claves de Grand Theft Auto? Y yo, ya. Algo más te pedí. Acuérdate cuáles eran las llamadas. Por ejemplo, estos momentos nos llaman siempre a preguntar por Five Nights at Freddy's, nos llaman siempre a preguntar por Minecraft. He cambiado ya. En tus tiempos, a ver, ¿qué es lo que llamaban? Siempre llamaban para preguntar a Silent Hill la clave del piano. Esa llamada era diaria. Todos los días en el programa preguntaban el piano de Silent Hill, la clave. Era impresionante. Las claves de Grand Theft Auto, me acuerdo que pedían en esa época, pedían videos, bueno, en esa época era diferente, pedían videos de, ¿cómo recordar? Época del GameCube. Sí, pues esa es la época del GameCube en la que tú estabas, ¿no? GameCube, PlayStation 2, y también el fin, así, básicamente fueron esos 5 años, ¿no? Imagínate. Miguel, ¿qué te parece si tú respondes la siguiente llamada? Ya, listo, listo. Hola. Hola. Hola, Pedrito, ¿qué es Mario? Oye, Miguel, te presento a Mario, uno de nuestros más fieles seguidores de Juega Conmigo de la época actual, ¿no? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy bien, aquí ya recuperado de la enfermedad. Estaba enfermito, Mario. Enfermo, sí. ¿En serio? Casi se nos muere, Mario. No, Mario, pero ¿estás bien ahora? ¿Estás mucho mejor? Sí. Qué bueno, Mario. Qué bueno. ¿Estás jugando videojuegos también? Sí, más. Ahorita un poquito más a Minecraft. Ah, Minecraft. Estas son nuevas generaciones de videojugadores. Sí. ¿Qué nos quieres preguntar, Mario? Una, aquí me arrodillaría, sino que me duelen las piernas. Enfrente de Miguel. ¿Cómo? No te entendí. Me arrodillaría enfrente de Miguel si no me dolieran las piernas. ¡Oh! Mario, muchas gracias. No puede ser. Qué lindo. Qué lindo comentario, Mario. Siempre estás en nuestra mente aquí en el programa, saber que videojugadores como tú son personas que hacen esto un mundo mejor, definitivamente. Sí, no, sí. Mario es una excelente persona, Miguel, te cuento. Sí. Mario casi siempre nos llama. Te quería pedir unos cuantos videos. Te quería pedir Call of Duty Black Ops 2. ¿Ya, Mario? El Call of Duty Black Ops 2. Te quería pedir Viva Piñata, que es para la Xbox 360. ¿Sí? Claro, sí, sí. Si no me acuerdo. Y quería también pedirle un juego que es un poco raro, que se llama Sumotori Grand. No sé si no lo he escuchado, Mario, pero bueno, ya estaremos pendientes de esto. Gracias por llamarnos. Viste que me mencionas Viva Piñata. También fue en la época que yo estaba. En la época que tú estabas. Pero ¿sabes qué, Miguel? Tú vas a acordar que Microsoft compró a Rare y fue un golpe duro para todos, ¿no? Y el primer juego que sacaron fue Viva Piñata. Fue increíble. Fue unbelievable. ¿Cómo se dice? Exacto. Sacó un poco irónico. ¿Cuándo sacará Rare el primer juego bajo la marca de Microsoft? Y tú dices, ¿no? Tal vez sea un Diddy con Racing, tal vez, bueno, algo así, ¿no? Un nuevo juego de Perfect Dark. Viva Piñata y comercial ahí para que venda. Viva Piñata, no. Y ni vendió para eso. Así es. Adrián nos cuenta que ya tenemos mensajes en nuestra página de Facebook, juegaconmigo.tv. Así que te escuchamos, Adrián. ¡Mira! Sí, ¡wow! Ahí está. Claro, ahí está. Navas nos dice, hola Miguel, sí lo recuerdo, hace mucho tiempo. Yo comencé a ver JC en el 2003, cuando salieron juegos de Mario Kart Double Dash, Sonic Adventure 2, Smash Bros. Melee. Tenía 8 años y también recuerda que jugaba un Real Tournament. Aquí nos da una foto. Uy, hace tiempo atrás. Uy, ¿de dónde sacan esas fotos? No sé. Ni tú tienes fotos. Ni yo tengo esa foto. No, ay, qué increíble. ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre? John, ¿no? John Rivera Navas. John, un saludo para él. Qué increíble. Y barcelonista, está bien. Bueno. Vamos a la siguiente llamada, amigos. Mira. Tenemos más mensajes. Pilas, Adrián, con los mensajes. Decía que no tenía barba, ahora tengo barba, es verdad. A ver, déjame ver los mensajes, Adrián. Ahí está. Aquí Diego Chester Castillo nos hizo, chusa, tantos recuerdos que me trae Miguel ahí en el programa. Antes no tenía barba y ahora ya lo tiene. Los dos tenemos barba. Bueno, Miguel tiene más barba. Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, continuamos, ¿no? Pedro. También, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos que Miguel estuvo aquí en el programa, hicimos el programa contigo, ¿no? Fue unos pocos meses, muy bacanes. Sí, claro. Y de hecho, gracias a ti es que yo estoy aquí, porque creo que tú me diste ese empujoncito para que entre acá al canal. Y bueno, estoy muy contento aquí. Como les digo, Pedro siempre fue un entusiasta grande de los videojuegos. Y bueno, tú también has trabajado en otras cosas relacionadas con el entretenimiento. O sea, Pedro también trabaja en lo que es War y estás involucrado. Bueno, trabajabas o no sé en realidad ahora. Lucha libre todavía. Siempre él estaba involucrado en estos tópicos, ¿no? Principalmente.
Y él siempre le ha gustado comentar sobre esto. Y yo siempre le decía, oye, Pedro, pero tú deberías dedicarte al periodismo, ¿no? Porque te encanta escribir sobre esto, comentar. Y bueno, hay mucha gente que le gusta escuchar a alguien, ¿no? Hablar de estas cosas. Y bueno, estamos aquí en el programa después de tantos años. Con Pedro animamos en el año 2006, debe haber sido, 2007. No, 2007. 2007. 2007 porque ese fue mi primer año que yo vine a vivir acá a Quito. Y bueno, sí, fue muy divertido en realidad. Los videojugadores compartieron mucho. Hicimos un torneo también, ¿no? Aquí fue el torneo de Pro Evolution, ¿no? Hicimos el último torneo de Pro Evolution. El último torneo, creo. Que aquí sí creo que hubieron como 3.000 personas, me parece. En el último torneo de Pro Evolution hubieron como... No, creo que en el último hubieron como 1.500. Pero en el primero, a ver, hubieron como 4 torneos. Bastantísimo. Deberíamos hablar de eso en unos minutos igual. Sí, igual, ¿qué les parece, amigos, si vemos los mejores goles de Pro Evolution Soccer 2015, los mejores goles del año anterior, mientras recordamos un poco de Pro Evolution, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuántos torneos habremos hecho de Pro Evolution? A ver. Te cuento, Pedro, que cuando estábamos en el primer torneo de Pro Evolution Soccer, si no me equivoco, fue creo que en el año 2002, creo. Sí. El primero, que me acuerdo que hicimos de un parche, pero ese fue pequeño en realidad. Ese fue un torneo como de 300 personas, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Y de ahí, aunque la gente se esté preguntando, bueno, ¿y estos torneos cómo eran, no? Aunque ustedes no lo crean, como dicen. Cuando hicimos nuestro tercer torneo de Winning Eleven, que en ese tiempo era Pro Evolution Soccer, pero era, yeah, todo el mundo lo llamaba Winning Eleven, todos vamos a jugar Winning, así era como vamos a jugar Play 2 con Winning, eso era lo del momento, así era... Era lo que pegaba en esa época. FIFA, en verdad, no era un juego muy conocido. Y FIFA no era ni aceptado, nada. Oye, ¿sabes por qué yo empecé a jugar FIFA? Fue por Héctor. ¿Te acuerdas una vez que vinieron tú y Héctor acá a Quito? Fueron a mi casa. Y Héctor fue el que me aconsejó FIFA desde el 2009. Que ahí fue cuando en verdad empezó a mejorar. Empezó a mejorar. Bueno, retomemos los torneos de Pro Evolution. A ver. Entonces, hicimos el primer torneo fuerte de Winning Eleven. No me acuerdo qué año fue. No recuerdo si fue en el 2004, creo. Este torneo, nosotros tuvimos como 15.000 inscritos en mensajes, ¿ya? Increíble. Hacíamos por mensajes en esa época y tuvimos como 15.000 inscritos o más, si no me equivoco. Y en ese torneo tuvimos 3.500 participantes. 3.500 participantes dentro de Guayaquil y Quito que vinieron, se inscribieron, pagaron inscripción, compartieron y todo eso lo transmitimos. Increíble. Nosotros trabajábamos sábado y domingo de 9 a 6. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, como una cadena, así. Lanzábamos los partidos de toda la gente que se eliminaba. Teníamos 8 consolas en el estudio con 16 personas jugando partidos de 10 minutos. En verdad, sí era... Oye, ¿sabes lo que yo me acuerdo, Miguel? La imagen cuando hacían tomas desde afuera de los estudios, había heladeros, había gente, claro, vendiendo comida, carpas y todo afuera, porque la cola se iba hasta la calle. Ya la gente no podía entrar aquí en Quito. Fue increíble. Me acuerdo que Javier vino acá a Quito, porque en Quito no teníamos el programa, y Javier vino para acá, o sea, Yashiro, el que hablaba detrás de nosotros, hablaba en off, y él nos enseñábamos las tomas y veíamos a la gente en la calle dando la vuelta a la manzana. La gente estaba muy entusiasmada con ese torneo. Y creo que fue una época dorada de los videojuegos en general. Sí. O sea, no solamente porque que en el Ecuador habían torneos y que había el programa. No, la época del PlayStation 2 y de GameCube fue una época muy, muy grande de videojuegos. Los videojuegos desarrollaron un nivel muy alto de economía también. Empezaron ya a tener fuerza. Compañías como Sony, Nintendo y Microsoft ya estaban posicionadas. Salió el Xbox One también. Ajá. Salió el DS también en esa época. Entonces la gente estaba entusiasmada y la gente vino acá a Winning Eleven y el primer torneo fueron 3.500 personas y ganó Quito. Ajá. ¿Ya? No, ganó... ¿Ganó Quito? Sí, ganó Quito. Un gran amigo nuestro. ¿Ya? Un gran amigo nuestro ganó el torneo y él fue a Guayaquil a jugar. Lo más gracioso es que es Quito contra Guayaquil, pero este amigo nuestro que ganó, que es Cristian, él es de Chone, pero él vivía en Quito. Ajá. Entonces, cuando fue el torneo, él estaba viviendo aquí en Quito y él participó por Quito y él quedó campeón de Quito. Fue a Guayaquil, jugó a la final, que me acuerdo que se fueron a penales, hasta 12 penales se fueron. ¿Qué es este? O sea, deberíamos ver si encontramos esa final. Debería estar ese video guardado en alguna parte, ¿no? Estoy seguro que está por ahí. En Guayaquil debe estar guardado ahí. Adrián, ¿tenemos más llamadas para ver si recibimos unas cuantas más? Tenemos full llamadas, como siempre, ¿no? Vamos con la siguiente llamada. Hola, hola. 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 ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac, ¿te escuchamos? Hola, sí, aquí viendo el programa con él. O sea, no lo conozco, pero sí he jugado. Me gusta
Desde el Play 2 solo era PSP. De ahí vino FIFA. Pero ahorita ya como somos otra generación, es más el Call of Duty. El Minecraft. Call of Duty pega fuerte. Pero en Call of Duty me he dado cuenta que los que juegan en Quito son un poco malos. Oh, en ¿sí? Call of Duty la otra vez quedan 4-14, matan 4 y mueren. No. Hay un Strong que es malilla, pero no importa. De aquel año le damos duro. Está bien. En pez, un torneito de pez aquí duro, aquí pega fuerte. Sí, mira, la gente huele aquí. Los guayaquileños fieles, ¿por qué no se pasan acá mejor ya? Segunda, aquí los recibimos ya con pancartas y todo. ¿Sí? Oh, qué chévere. Qué bueno. Qué bien, Isaac. Qué chévere. Bueno, igual, de igual manera, nuestros amigos de Quito están muy felices de que el programa ahora se lo haga en Quito. Claro, es difícil estar en dos partes al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero sí. Estamos muy contentos de que nos llames. Miguel también está fascinado aquí con las llamadas y con los recuerdos, con tantas cosas. Yo ¿no? recuerdo también que, o sea, el programa era en Guayaquil originalmente. Entonces, sí, la gente de Guayaquil nació con el programa, o sea, creció. Y yo me acuerdo, Pedro, que cuando fue ese torneo tuvimos invitados. O sea, me acuerdo que hubo un fin de semana que vino Richard Barker al canal. Cierto. Y vino a jugar con los niños, a compartir y a dar el mensaje de cómo los videojuegos en verdad son una actividad muy sana para los niños y que evita, lógicamente, otras actividades en la calle que pueden ser peligrosas y que cada día, lamentablemente, la calle es más peligrosa, ¿no? Pero me acuerdo que él vino y él dio un mensaje de cariño a toda la gente, a todos los padres de familia que estaban mandando a sus hijos a jugar videojuegos, ¿no? Pero un mensaje de unión, y eso era lo importante. Me acuerdo que también tuvimos gente discapacitada en el torneo que iba a participar y gozaba y la pasaba súper bien. Y bueno, espero que la gente siga recordando aquí con nosotros lo que fue jugar conmigo en esas épocas, sí, ¿no? Sí, hay tanto de qué hablar, ¿no? Es como, mira, son las 6:30, ¿cómo está volando el tiempo, amigos televidentes? Es un programa muy especial y sus llamadas, como siempre, son muy especiales, así que vamos a recibir la siguiente llamada del día de hoy. Recibe tú, Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola. Le tengo dos preguntas. Ya, dos preguntas, a ver. Mire, primero, ¿cuál es mejor, FIFA 15 o PES 2015? Esa está buena, esa pregunta. Chusa, es la pregunta que una de las preguntas que más nos han hecho, ¿no? Así como en la época del piano, aquí también nos pregunta, ¿FIFA 15 o Pro Evolution Soccer 2015? Nosotros hemos dado nuestra postura de que FIFA 15, a pesar de no ser la gran cosa en este último año, Creo que sigue siendo el juego preferido a nivel mundial de fútbol, ¿no? PES 2015 ha mejorado igual de lo bastante. Que pasó, que se estancó. Pero ahorita en verdad están los dos ahí viendo. Yo creo que en un par de años va a haber algo ahí. O se define FIFA más o Pro Evolution Soccer se vuelve fuerte. Pero el problema es que FIFA ya tiene más dinero, en verdad. Esa es otra cosa. Y ha conseguido más licencias, y ha conseguido más... Se apoderó de todo. Pero hay mucha gente incluso dice que cuando opinamos que FIFA es mejor, piensan que le tenemos fastidio a Pro Evolution y todo. Pero miren ustedes, con todos los recuerdos que Miguel estamos nos tiene... hablando ahorita. Sí, nosotros amamos Pro Evolution en el fondo, jugábamos, ¿no? Jugábamos durísimo, jugábamos muchísimo. Es que en esa época todo era PES, sí. Todo era Pro Evolution y FIFA no jugaba. Jugaba poca gente, pero era así. Increíble, ¿no? Recibamos más llamadas. Hola, hola. Tenía dos llamadas, mi amigo. Ya muchísimas llamadas, sí. Tenía dos preguntas, pero... ¿Aló? Hola. Aló. ¿Cómo te llamas? Armando. Armando, te escuchamos. Quisiera preguntar si God of War 3 para Play 3 sigue de moda. Sí. Esa es una buena pregunta también, en realidad. ¿Tú jugaste God of War? Yo jugué God of War. Jugué God of War 3, de hecho. Sí, jugaste God of War 3. Es buen juego, amigo, te lo recomiendo, de verdad. Y no lo pondría como un juego que está de moda o no, o que ya está viejo o no. Es un juego que en verdad te divierte bastante. Los God of War están hechos para eso. O sea, es de los juegos, de los máximos exponentes de los acciones, de juegos de acción en tercera persona, ¿no? Harta acción, te da ganas de repetirlo varias veces también. Exacto. Recomendado. Y en este evento del PlayStation Experience en Las Vegas, dijeron que ya está en desarrollo God of War 4, así que sí, esa es una señal, obviamente, de que God of War está muy de moda, ¿no? Sí, sí. Vamos con más llamadas. Hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joao. ¿Qué tal, Joao? Te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos, Joao. ¿Qué quieres preguntar? Quiero preguntarte una pregunta y un favor. Claro. ¿Desde cuándo empezó Juega Conmigo? Ya. Juega Conmigo empezó la fecha exacta. Antes de Juega Conmigo, un programa que se llamaba Cyber Games, que era como el pre-Juega Conmigo.
Uy, yo no me acuerdo de eso. Sí, eso era pre-Juega Conmigo y era con Ricardo Rivera Jr. en ese tiempo. ¡Wow! Era, sí, aunque ustedes no lo crean. Datos prehistóricos. Estos son datos prehistóricos ya. Y esto fue en el año... yo entré a los... en el 2001. Debe haber sido en el Mundial del 2002. ¡Wow! En el Mundial del 2002. Ahí empezó. ¿Y cuál es tu favor, amigo? Bueno, parece que se me fue la llamada, Miguel. Pero yo quería decirte, yo me acuerdo de ti desde ese programa Después de Clases. Eso fue antes de Cyber Games. O sea, fue después de clases, Cyber Games, y de ahí Juega Conmigo. Claro, fue creo que diciembre del 2000, fue diciembre del 2001, fue Después de Clases. Que fue un programa, en verdad, bastante popular para la época. Y después, en julio del 2002, apareció Cyber Games, y después de unos meses, se transformó en Juega Conmigo. Y vale recalcar que después de clases había un segmento que yo hice de videojuegos. Esos fueron los primeros indicios de Juega Conmigo. Esos fueron los primeros indicios de Juega Conmigo. Fue un segmento de videojuegos dentro del programa Después de Clases que salía a comienzos del 2002 y a finales del 2001. Miren, entonces, usted Juega Conmigo tiene ya casi 15 años. Casi 15 años, sí. ¡Wow! No, estoy viejo. Increíble. Adrián, nos tiene más mensajes en nuestra página de Facebook, juegaconmigo.tv. Vamos a leerlos. Claro que sí, Pedro. Santiago Vaz nos dice, full saludos a Miguel, épocas de revolución de videojuegos, y nos da un link con Juega Conmigo hace mucho tiempo. Oye, estoy que me... que soy un niño ahí. Mira, ahí está, World Cup 2002, ahí está en el fondo, de hecho. Ahí está, eso corroboró lo que nos dijiste, ¿no? Sí, ahí fue cuando empezó el programa. Miren, Game Boy Advance, esos eran los juegos que había en esa época. Ahí se ve en el fondo mismo, uno puede ver qué es lo que había en la época. El Game Boy Advance era lo último... En esa época, imagínense. Y ahora tenemos el PS Vita, claro, que es como un PlayStation 3 en pantalla pequeña. O sea, acuérdate que el Game Boy Advance había que ponerlo contra la luz para que se vea, ¿no? Claro, porque continúa. A ver, ¿qué más mensajes tienes ahí, Adrián? ¿Tenemos más mensajes? Bueno, estamos recordando el Game Boy Advance, que en esos tiempos las máquinas portátiles tenemos que irnos al sol, tenemos que irnos contra la luz o poner esas lupitas, esas lamparitas para que se los pueda ver, porque si no... Venían unas lupitas que le podías conectar en el Game Boy arriba para que te alumbre la pantalla para jugar en la noche. Así es, amigo. ¿Qué les parece, amigos, si vamos a otro video de un juego que estamos disfrutando mucho, que sé que a Miguel le encanta, así como a muchos de nosotros, Mario Kart 8? Vamos a revisar este video. ¿Qué tienes que decirnos, Miguel, de Mario Kart 8, el octavo juego, valga la redundancia, de esta conocidísima saga de Mario Kart? Bueno, tú también tienes bastante que opinar de este juego. Para ser sincero, nosotros jugamos bastante Mario Kart, especialmente desde el 6, ¿no? O sea, desde el Wii. Desde Mario Kart Wii nosotros empezamos a jugar con un grupo de amigos que venían del programa Juega Conmigo, vale recalcar eso de ahí. Aunque ustedes no lo crean, yo hice un grupo de amigos que son mis amigos ahora y han pasado como 10 años y fueron gente que conocí a través de los videojuegos, a través de torneos. Y bueno, nosotros ahora jugamos bastante Mario Kart. Lo que estamos viendo ahora son un set de nuevos tracks que aparecieron en el mes de mayo, que todavía siguen dando de qué hablar, todavía siguen apareciendo nuevos atajos y nuevas cosas y nuevos personajes, ¿no? Lo que sí puedo decir es que para los fanáticos de Mario Kart, yo les recomiendo este Mario Kart. Sí es un poco diferente, ¿no? Sí. Hay que decirlo, Nintendo sí cambia un poco la mecánica del juego. Primero con lo de los ítems, ¿no? Solo un ítem a la vez. No puede ser el hecho de que tú tenías el ítem atrás recogido y después cogías otro ítem y podías tener dos ítems a la vez. Se acabó. Entonces la estrategia cambia, en verdad. Totalmente. Tú, Miguel, ¿podrías decir que este es el mejor Mario Kart? Yo creo que sí. Este es el mejor Mario Kart. Sí. Es que, en verdad, también el hecho de que la mecánica ha evolucionado tanto que es tan fácil jugarlo. Cuando yo ahora en Thanksgiving, en New York, tuve la oportunidad de estar en la casa de un amigo taiwanés que tenía un Nintendo 64 con Mario Kart, con GoldenEye, con todos, wow, con controles, o sea, tenía todo. Y bueno, también tenía un Wii U con emuladores, ¿no? Y me acuerdo que jugamos, no había suficientes controles, entonces jugamos Mario Kart 64 en el Wii, ¿ya? Y es súper difícil jugar. Sí. O sea, es súper difícil. Las derrapadas, virar en una curva, todo es muy complejo. Y es porque en ese tiempo todavía no se llegaba a obtener una manera cómoda de jugar un juego de carreras. Y yo creo que con este de aquí han logrado ya el nivel más cómodo y de mecánica, más que todo, mecánica de juego. Exacto. Y más importante aún, ya Nintendo por fin, después de cuántos años, está aprendiendo a programar un juego para jugar por internet, ¿no? No, eso. O sea,
Ese es un punto muy importante, porque Nintendo siempre está 10 años atrás en el mundo del Internet, ¿no? Sí, no de una manera más negativa tampoco. Ellos están en verdad 10 años atrás del Internet y la tecnología, pero ellos siguen dando juegos de calidad. O sea, sí, eso sí. Simplemente es para obtener algo diferente a las consolas generales, que son PlayStation y el Xbox, ¿no? Pero sí, este juego en verdad yo lo recomiendo. A cualquier fanático de Nintendo es harta diversión, harta frustración también, porque... Mario Kart siempre ha sido también el hecho de que... Yo estoy viendo arriba porque estoy viendo el juego ahora. Pero sí, Mario Kart ha sido un juego siempre que trae esto, ¿no? No se sabe lo que va a pasar. Puedes estar primero hasta el último segundo. Que en parte es frustrante, pero a la vez si juegas bien, en verdad sí puedes ganar. Exacto. No, es increíble. Es un juego para jugar entre amigos, es el ideal, ¿no? Y online es perfecto. El increíble. Online es perfecto. Tú puedes jugar con gente de todo el mundo online en todo momento y es súper divertido. Y también es el primer juego de Nintendo, si no me equivoco, que tiene contenido descargable. Sí, sí. O DLC, como mucha gente lo conoce. Expansión. Que son expansiones, que eso nunca había un juego de Nintendo, porque tú te comprabas el juego de Nintendo y eso era, Dios. Y te aguantas 10 años hasta que salga otro. 10 años hasta que salga con lo que trae. Con lo que trae. Exacto. Ahora sacaron las 16 pistas clásicas, o sea, tradicionales que siempre... No, 32. 32 pistas que trae un Mario Kart tradicionalmente desde el Wii. Y después ahora han lanzado 8 más... Y ahora van a lanzar 8 más y van a completar increíble. 48 pistas que nunca se ha visto nunca, eso en Mario Kart. Jamás hemos tenido 48 pistas en un Mario Kart. Amigos televidentes, sé que siguen llamándonos como locos, así que mientras disfrutamos de Mario Kart 8, vamos con la siguiente llamada. Hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Te escuchamos? Sí, quería hacerle una pregunta. Cuéntanos. ¿Se pueden pasar un video de la última versión de Call of Duty? Bueno, ya vamos a pasarte de Call of Duty. Precisamente nos han pedido algunas veces y para esta semana les tenemos bastante contenido de Call of Duty, sobre todo el modo campaña que nos han pedido de Advanced Warfare. Así que pilas, amigo, gracias por tu llamada y Miguel va a recibir la siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marco. ¿Qué tal, Marcos? Cuéntanos. Bueno, para recordar algunas cosas del programa. Qué bien, Marcos. Tiempo. Bien, sí, las preguntas que tú quieras, lo que quieras comentar. Yo recuerdo mucho que cuando llamaba, digamos, una persona así, le preguntaban cómo se encuentra y teníamos que responder listos para jugar. ¡Qué bien! Esas son las primeras épocas. ¡Qué bien que te acuerdes de eso, Marcos! ¿Te acuerdas que también el animador que animaba conmigo en esa época se llamaba Marcos, que era mi primo? El pajarito. Sí. Saluden al pajarito, que era un dicho como decía el pajarito cuando tomas una foto y también teníamos el listo para jugar. Qué bien, sí, tienes toda la razón, Marcos, yo me acuerdo claramente de eso. Me acuerdo mucho que acerca de los paso a paso que hacían el de Star Fox y el de Resident Evil, el código Verónica, eso no me voy a olvidar jamás. Yo tampoco, yo hice el de Star Fox junto con Héctor, me acuerdo. Star Fox Adventures, claro. Y también Héctor hizo el de Code Verónica, nunca me voy a olvidar yo tampoco esas épocas. Qué bien recordar, en realidad, esas épocas doradas de los videojuegos, que hasta ahora tenemos juegos demasiados, ¿no? Pero qué bueno, Marcos, que estés aquí recordando con nosotros esas épocas. ¿Sigues ahí, Marco? Se nos fue Marco, bueno, bacanísimo, ¿no? Increíble lo que Marco nos ha hecho recordar. Me acordaba, pues no, que en esos tiempos allá en Guayaquil la gente entraba a jugar y cada vez que se despedían era Marco, ¿no? Saluda al pajarito. Saluda al pajarito, claro, chao. Y todos se despedían. Las primeras veces que jugaba conmigo tuvo audiencia en el programa. Sí. Porque antes era el programa sin nadie en el set, pero después empezamos a tener dos tarimas con gente ahí, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? Y qué bacán que la gente nos esté llamando a recordar cosas que incluso hasta nosotros se nos pueden pasar por alto, ¿no? Sí, sigan llamando. Vamos con la siguiente llamada, amigos televidentes. Hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? A mí pude ponerme en contacto con ustedes. Soy Edison. ¿Qué tal, Edison? Cuéntanos. Les iba a comentar acerca de cómo era el programa también antes. A ver. Yo desde muy pequeño nomás veía con decirte que Miguel era como mi segundo Goku en esa época. gracias. Entonces quería comentar que sí, que antes igual preguntaban, o sea, cómo te sentías y todo eso. Bueno, en realidad estoy, gracias a Dios, muy, muy bien en estos momentos. No puedo negar que la vida siempre tiene altibajos y todos, sin excepción, pasamos por esos momentos feos, bonitos de la vida. Pero te puedo decir que ahorita estoy en un momento muy lindo, estoy disfrutando mucho de la música, sigo disfrutando de los videojuegos y bueno... Y también te quería hacer la pregunta, Miguel. Dime.
si es que te gusta algo más además de la música y los videojuegos. Bueno, que aparte de la música y los videojuegos, me gusta descansar, en verdad, a veces. Mucho, así, como que... Sí, o sea, pero me refiero a, digamos, otra carrera cualquiera. A ver, veamos, ¿qué te podría decir que me gusta aparte? Ni yo me conozco bien así. No, en realidad, te puedo decir que siempre me gustó el periodismo porque, lógicamente, me dediqué a eso. Y, bueno, siempre me gustaron mucho las matemáticas y eso es indiscutible, entonces... Oye, yo no sabía eso. Supongo... Y también para Pedro la misma pregunta, ya que veo que nadie le estaba preguntando a él. Sí, sí. Hoy Miguel es la estrella del programa, así que todos pregúntenle a Miguel. Ahí conmigo nadie tenemos tiempo de sobra, Pedro, así que... No, pues así. No. A mí no me pregunten nada. Pero lo que sí puedo decir de Pedro es que él antes estudiaba otra carrera y ahora está estudiando lo que él quiere y eso es importante. Sí. Eso sí puedes contar. Sí, les iba a preguntar si es que próximamente va a haber otro torneo. En eso estamos, amigos, en eso estamos próximamente. Y ¿sabes qué, Miguel? Y le te digo a Miguel y le digo a nuestro amigo Edison, precisamente el juego que estamos viendo en pantallas es el que muy probablemente próximamente hagamos un torneo, porque este es el juego ideal para hacer torneo. Claro, de Mario Kart debe ser lo mejor. Exacto. Sí. Ahora último, mucha más gente lo está comprando y todo. Supongo que en un año o en unos meses más la gente ya va a tener más la posibilidad de comprar un Wii U y todo, ¿no? Sí, también les iba a comentar acerca de los juegos anteriores con los juegos actuales. A ver, sí, claro, te queremos escuchar. Claro, aunque yo soy un chico así de la muy moderna época, o sea, desde que recién estaban más o menos por la Play 2, o sea, ya un poco más avanzado. ¿Ya? Aún así, a mí siempre me ha gustado jugar, digamos, la Super Nintendo, porque mi tía la tenía y todo eso, siempre me ha gustado. Si me preguntan, digamos, ¿quieres un Play 4 o una Super Nintendo? Yo voy a decir una Super Nintendo. Eso es real, amigo, y es muy bueno, porque en verdad, la Super Nintendo tuvo uno de los catálogos de juegos más grandes en la historia de videojuegos. Y aparte, eso fue una consola revolucionaria también en su época. Increíble. Y es increíble. Sí. O sea, yo hace 2 años pasé Donkey Kong Country 1. Porque es súper divertido. Justo uno de nuestros amigos estaba pasando Super Mario World la semana pasada. La semana pasada. Con todo, ¿no? Con todas las... Pero sí. Bueno, gracias. Entonces, chao Miguel y chao Pedro. Gracias, Edison. Gracias. Gracias, Edison, por tu llamada. Qué bacán, ¿no? Ahorita que Edison, él nos recordaba, ¿no? Star Fox Adventures. Me acuerdo que ese juego era tu obsesión en esos tiempos. Y otro más, Sonic Adventure 2, me acuerdo. Sonic Adventure 2. Tú hacías Time Attacks de Sonic Adventure 2. Sí. Y mostraba, querían en la televisión tratar de romper los récords y tratar de sacar los nuevos puntajes, me acuerdo. Era un juego que me gustaba bastante. No lo voy a negar. Sabes que yo, justo una amiga que siempre también nos escribe en nuestra página de Facebook, nos pedía algo de Sonic Adventure 2, nos puso la fotito y todo. Y ahí fue que te mencioné, Miguel, porque yo me acordaba clarito que tú todos los días tratabas de batir récords en vivo en el programa. Y eran épocas, ¿no? Claro, y eso es interesante porque cada videojugador sabe ese sentimiento de querer romper el récord que uno tiene en un juego. Y es como que tratar de compartirlo con la gente fue lo mejor. ¿Cuál es el último juego que te ha obsesionado así? El último juego que me ha obsesionado así es Xenoblade. ¿Xenoblade? Xenoblade Chronicles, que se salió para la consola de Nintendo Wii. Yo sé que no es un juego muy popular, pero los amantes de RPGs, de Final Fantasy, de todo este tipo de juegos, yo sé que saben cuál es. Si tienen un Wii y les gustan los RPGs como Final Fantasy o cualquier otro, tienen que comprar Xenoblade Chronicles. Wow. Es difícil conseguirlo, pero vale la pena cada segundo. Yo jugué, es uno de los juegos que más horas he dedicado. Como 500 horas, me dijiste que lo habías jugado. No, como 130 horas, que ya eso es bastante. Muchísimo. Es muchísimo para un juego RPG. O sea, un juego RPG tiene 100 horas, pero 130 ya es un poco más. Hay gente que llega a 200. Me acuerdo que Héctor, con Final Fantasy 11, o no me acuerdo cuál Final Fantasy, tenía como 1000 horas. No, tenía como 150 horas, creo. Porque wow. él creo que fue Final Fantasy 10 que podía sacar las esferas con las habilidades. Exacto. Y él sacó todas las habilidades de todas las esferas de todos los personajes. Entonces él tenía todos los personajes con 99.999 de ataque, 99.999 de vida, 99.900. ¡Qué bárbaro! Él hizo eso, Héctor hacía esas cosas. Pero sí, Xenoblade Chronicles es uno de los juegos. Amigos televidentes, tenemos más preguntas en nuestra página de Facebook, juegaconmigo.tv. Vamos a ponchar con la computadora. Ahí está, ¿eh? Sí, revisando las publicaciones de la página, Enrique San Lucas dice... Qué buenos recuerdos de la época de los paso a paso de los juegos más pedidos como Código Verónica. Increíble, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. Me dio de Dream League Soccer. Está bien, José, ya. Miguel, ¿quién gana? José Alarcón nos dice, Pedro, quisiera que le enseñes a Miguel un video de Dream League Soccer. Ah, Dream League, perfecto. Bueno, un juego súper chévere, gratuito de fútbol para teléfonos, ¿no? Vamos con la siguiente. Brian Narváez nos dice, una pregunta para Miguel. Miguel, ¿quién gana, Battlefield o Call of Duty? Ok, buena esa pregunta. Bueno, ¿qué opinas? ¿Cuál para ti es mejor? Mira, la gente sigue preguntando. Mira. Oh, wow. Y Paul
Disculpas, pues, nos dice cómo ha pasado el tiempo y nos da una foto. Qué bien, qué bueno. La gente está ahí recordando. Oye, nuestra ¿no? amiga Mayu decía algo ahí, creo. ¿Más arriba qué? Más arriba, creo. Déjame. Claro, dice... Eso es ahí. Mayu dice, hola, ¿cómo están? Por fin terminando mis exámenes en el instituto y así ya puedo ver JC. ¿Podrían pasar un gameplay de Silent Hill 2? Y se nos agradece bastante. Perfecto. Es una de nuestras amigas más fieles al programa, ¿no? Y tú ese Silent Hill sí lo jugaste, Miguel. Pues claro. Ese era el famoso. El famoso Silent Hill, claro. Este fue el de la película y todo, ¿no? Exacto, amigos televidentes. Sigamos con algo más, con otro juego que representa mucho a Miguel, ¿no? Super Smash Bros. Y ya tiene su nueva versión en Nintendo Wii U. Miguel, bueno, lamentablemente Miguel, porque animaba el programa y todo, no podía participar en esos torneos, pero me imagino cuánto te aguantaste las ganas de participar y ver si eras el mejor, no sé, pero mi manera de ver, Miguel, creo que está en el top 5 del Ecuador en Super Smash Bros. Melee. No sé qué tienes que decir tú, Miguel, recordando Smash y viendo este juego, ¿no? ¿Qué te parece el nuevo juego? Bueno, recordando un poco lo que fue Smash Melee, que fue mi juego favorito. Ese fue mi juego favorito. Puedo decir que ese ha sido mi juego favorito de toda mi vida. No, ¿no? Lo dudo, no lo Sim dudo. SimCity y Super Smash Bros. Melee. Toda la saga de SimCity, especialmente SimCity 4. Creo que he jugado 10 años ese juego y sigo jugando hasta ahora. Ha salido el nuevo SimCity, pero a veces voy al SimCity 4 porque es mejor, en verdad. Y es un juego increíble. Y bueno, Smash Bros. Melee, me acuerdo, yo me dedicaba horas de horas. Era mi época de tercer curso, ¿qué? Cuarto curso, quinto curso, sexto curso. En esa época tú... No, llegas a la casa y solo jugar, ¿no? Y yo en el tercer curso empecé el programa Juega Conmigo. Entonces, yo justo un año antes de Juega Conmigo empecé a jugar Smash bastante. O unos meses antes, creo. Sí, unos meses antes. Porque Smash salió con el programa, si no me equivoco. Claro, fue justo... A ver, Smash salió... Unos meses, 6 meses antes. Salió en diciembre del 2001, pues. 2001, sí. Exacto. Memoria de Miguel, increíble. Diciembre del 2001, excelente. Me acuerdo, diciembre del 2001 salió Smash y yo jugué 6 meses hasta que en el 2002 salió el programa, en julio. Y yo empecé a jugar bastante y, claro, cada torneo que había yo tenía que jugar contra el campeón. Y siempre nos dábamos. Pero yo no podía participar, lógicamente. Claro. A mí me encantó ese juego. Melee, la velocidad de Melee es algo que yo extraño mucho. Y la mecánica de juego más, ¿cómo se dice? Más precisa, más... intensa, creo que también, intensa, ¿no? Más controlable también porque es más rápida y tienes que ser súper preciso con los movimientos y todo. Y bueno, el nuevo Smash, en verdad, Brawl, yo no fui un fanático muy grande de Brawl, tengo que aceptarlo, a mí no me gustó mucho ese juego. Ni lo menciones. Y no lo menciono. Pero bueno, este juego, el nuevo Super Smash Bros. Wii U, en realidad, sí hace un balance. Hace justicia de Melee, hace justicia de Brawl también. Y la verdad, ha buscado un punto intermedio que no voy a negar que todavía no me satisface al 100% porque todavía esos pequeños retrasos al momento de pegarle a alguien, que eso es en verdad la mecánica que cambió desde Brawl. Sí. Y estaba en 64 también, de hecho. Exacto. Pero fue diferente. En el Melee era ligera. Era como que tú podías hacer combos. Exacto, eso no se podía. Eso es más difícil ahora. Pero ahora, en verdad, se ha encontrado maneras de que este juego sea más divertido y más profundo en el gameplay. Y es un juego excelente. Muy bueno. Ha vendido hartísimo. Nintendo se está salvando por la venta de este juego y de Mario Kart. No hay nada que hacer. Y con las ventas del 3DS que siguen todavía bien, por suerte. Pero este juego está muy bueno, también va a tener, sabemos que va a tener contenido descargable en el futuro, entonces esperemos, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, yo les puedo comentar también, si tienen un Wii U y alguna vez jugaron Smash y les gustó, esto es una excelente alternativa, es un excelente juego. Es demasiado vasto y grande, los desarrolladores han pasado años de años poniendo nuevo contenido, poniendo nuevas maneras de jugar el juego. Hay tableros, hay juegos especiales, hay juego clásico. Hay tantos personajes, hay tantos movimientos de cada personaje y cómo afecta cada uno al otro personaje. Yo me acuerdo cuando yo practicaba Melee, yo practicaba en cámara lenta, practicaba en cámara rápida, practicaba uno contra todos los personajes, el segundo contra todos los personajes, el tercero contra todos los personajes y así yo entrenaba. Y me acuerdo que cuando ya uno se volvía un jugador más profesional en Smash Melee, uno podía terminar utilizando todos los personajes. Exacto. Porque ya tenías una noción buena de cómo jugar bien. ¿Sabes lo que yo me acuerdo? Y fue algo que me ayudó mucho a mí a aprender a jugar. Fue esas maratónicas cuando tú venías. Claro, y jugábamos. Y era Dr. Mario contra Fox. Era horas de horas. Créanme, nosotros jugábamos Melee desde las 7 de la noche, 6 de la tarde. No, nos quedamos a dormir todos en la casa de Pedro. Gracias a los papás de Pedro que nos aguantaron como hijos ahí. Gracias a los padres de él, si nos están viendo ahora. Y si no, bueno, alguien les va a decir. Sí, los padres de Pedro Pali nos recibieron en su casa como hijos ahí. Y siempre íbamos y jugábamos muchísimo Smash. Y cuando nos quedábamos a dormir, empezábamos a jugar desde la mañana al día siguiente. O sea, al mediodía más o menos que nos levantábamos.
hasta las 6 de la mañana. Increíble, ¿no? O sea, y ya todos iban a dormir a las 12 una. Y nosotros seguíamos. Y Pedro y yo nos quedábamos jugando Smash Melee hasta las 6, 7 de la mañana. Y ya nos íbamos a dormir porque salía el sol. Increíble, ¿no? No, era... ¡Qué bárbaro! ¡Qué épocas, Dios! ¡Qué increíble! Qué, tantas cosas que decir a Smash, amigos. Pero sé que ustedes también quieren llamarnos, así que, bueno, tenemos muchas llamadas pendientes. Vamos a recibir la siguiente. Miguel, tú recibes la próxima llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Andrés. Andrés, cuéntanos, ¿qué quieres comentar hoy? Les quería preguntar algo. ¿Cuánto está valiendo el Wii? ¿El Wii o el Wii U? No, el Wii. El Wii. ¿Tú que vives por allá, Miguel, a cuánto en los Estados Unidos? Y de ahí hacemos un estimado de cuánto cuesta aquí. En Estados Unidos yo creo que sí lo puedes conseguir en $200, menos, 150. Menos, sí, sí. Hasta $130 sí. Lo puedes conseguir en Estados Unidos, ¿no? Siempre el precio varía un poco. Pero hay versiones usadas buenas, hay versiones que están nuevas y valen $140. Sí. Yo siempre he recomendado aquí, máximo paguen $180 por un Wii. Como exagerado, 200, ese que está sellado y todo brillando y todo. Ya que está todo nuevo y vale, sí. 200. Sí. Gracias, amigo, por llamarnos. Vamos a la siguiente llamada. Hola, hola. Hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, te escuchamos. Le quería pedir si me podía dar un video de Five Nights at Freddy's. Ese es el juego, Miguel, que más nos piden. Five Nights at Freddy's. Ya te voy a contar algo de ese juego. Ya, sí. Amigo, el día de mañana te vamos a pasar un video de este juego, ¿no? Yo quiero ver ese video. ¿Sabes? Es un juego independiente, como que de terror, y que salió para celulares, para tablets, para computadoras. Por eso se volvió tan popular, entonces. Y ¿ya lo va a salir? Es impresionante. O sea, necesito más del tiempo que nos queda del programa para explicarte la manía que ha causado ese juego, la después. Fiebre que ha pasado aquí en el programa ese juego. Miguel recibe la siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Edison. Edison, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta. Dime. Cuando recién iniciaba el programa, ¿ustedes jugaban en vivo? O sea, ¿en realidad jugaban? Bueno, cuando pasábamos videos de gameplay, o sea, que decíamos esto es un video y hablábamos, no, pero cuando jugábamos, jugábamos, de verdad, siempre. O sea, siempre. Yo les quería decir otras dos cosas. Dime. Ya que tú le querías explicar un poco a Mario de qué va el Five Nights at Freddy's. A ver, ya, cuéntame. Ya lo que le vas a preguntar, mi amigo al que le respondí la otra vez, dijo que le gustó, o sea, que yo haga las teorías. ¿Ya? Entonces me dijo que hiciera una que ha estado investigando bastante y es sobre el hombre de morado que sale en una versión del juego de 8 bits, algo así. Mira, es que mira, Miguel, ese juego, la historia nadie la ha confirmado y nos han llamado 10.000 veces acá al programa para cada uno contarnos una historia diferente de qué se trata este juego. Es impresionante, ¿no? O sea que el juego te da la posibilidad de tener varias historias. Sí, y el origen del juego, la historia, la trama, o sea, es algo totalmente... ¿Qué se puede decir? Indeterminado, ¿no? A la imaginación prácticamente de nuestros amigos televidentes. Interesante, eso está bueno, ¿eh? Gracias, Edison, por llamarnos. Y espero que pronto nos cuentes los resultados de tu investigación, ¿no? Vamos a la siguiente llamada. Hola, hola. Hola. Hola, Miguel, aquí Mario. Ahí está Mario. Ahí está Mario, ¿eh? ¿Cómo estás, Mario? Bien, aquí. Quería aquí llamarle y conversarle sobre... A Miguel, así explicarle, como quien dice, un cachito de Final Fantasy. A ver, ya, está bien. A ver, Mario, cuéntame. Va para Miguel, miren. Estoy escuchando. Consiste de que un, no sé si sea adolescente o mayor, no confirmo en eso, se necesita trabajo. Entonces, se va a la pizzería, Freddy Pizzería, y consigue el trabajo. Y tiene que pasar 5 noches, sobrevivir 5 noches con 5 animatronics. Ok. Ya, yeah. Y cada animatronic se va como que acelerando cada noche. Todos los animatronics se van acelerando. Por ejemplo, la noche 1 parece un poco pasiva. Yeah. Y mientras que va de noche 2, 3, 4. Se hace más rápido y más intenso. Se pone más intenso y los monstruos, los animatronics, parece que le han metido cafeína, que se ponen más, más rápido, más, no sé. Pero, no decía otra cosa. Claro.
Ya, miren ustedes. Oh, interesante. Aquí Mario nos ha contado más o menos una parte de la trama, ¿no? Porque si nos pusiéramos a hablar de toda la historia de ese juego, se nos acaba el tiempo, amigos. Gracias, Mario, por tu aclaración. Creo que tenemos tiempo de ver... ¿Cómo están en el Facebook ahí? ¿Perdón? O vemos un tráiler mejor. Sí, ya vamos a ver el video, el último video. Y sé que... Y estoy escogiendo juegos que representan mucho a Miguel, ¿no? Que lo han marcado a Miguel. Y obviamente Miguel es un fanático a muerte de Zelda, ¿no? De todos los juegos de Zelda. Creo que los has jugado todos. Todos, sí. Los EDS, hasta el último de Nintendo 3DS. El único que me falta es un Oracle, nada más, creo, en realidad. Ah, sí, Oracle of Seasons o sí. Oracle of Ages. Esos son los únicos que me faltan. Y creo que jugué uno, la mitad al menos. Bueno, aquí tenemos a Miguel, el último juego de Zelda que va a salir para Nintendo Wii U, en el que revelaron que va a ser el primer juego de Zelda con mundo abierto. ¿Qué te pareció? ¿Qué te causó? ¿Qué impresiones te dio este juego? Bueno, en realidad, yo vengo siguiendo Zelda desde el comienzo, tal como tú lo dices, y siempre he querido ver qué tiene el nuevo Zelda para ofrecer. No voy a negar que en los últimos 10 años Zelda ha tenido intentos de fórmulas que han funcionado de alguna manera, pero yo creo también que la tecnología ha hecho que las nuevas ideas de Zelda hayan sido un poco limitadas. Como tuvimos en el caso de Wind Waker, por ejemplo, ese juego es increíble. Pero por la culpa del GameCube, que no era tan poderoso, no podían hacer un juego abierto y un barco rápido. Pero yo jugué la versión de Wii U. Ya, y es uno de los mejores Zeldas, en mi opinión. Es un Zelda no tan largo, primero, súper fluido, lo puedes pasar rápido si te lo sabes de memoria. Es como Ocarina of Time, básicamente. Es un juego rápido, bonito, buena historia, y ya no tienes que esperar un siglo para cambiar la dirección del viento para ir con el barco e ir tan lento. Ahora puedes ir rápido y a cualquier dirección. Esa y otras mejoras, y lo de la trifuerza, de los pedazos de la trifuerza, hicieron que el juego, en verdad, tenga una mecánica y una dinámica, más que todo, muy buena. Este nuevo Zelda, Pedro, yo estoy entusiasmadísimo. Sí, sí, sí. Todo mundo. Todos están entusiasmados porque también, dentro del desarrollo del mismo, han hablado de que hay influencias de Skyrim, han hablado de que hay influencias de juegos open world, que, o sea, Nintendo se ha dedicado, básicamente, a investigar cómo los videojuegos han evolucionado y ahora tienen la posibilidad de hacer finalmente un juego con todo lo que ha evolucionado la industria de videojuegos, no solamente en Nintendo, sino que fuera de Nintendo también. Exacto. Y da gusto ver a Nintendo ya haciendo un juego en alta definición y a esta escala, ¿no? Es un juego tan tremendo, majestuoso. Y bueno, y son pocas cosas que hemos visto de este Zelda, ¿no? Pero imagínate, Miguel, cuando el juego ya esté completo. Esperemos que en este año, ¿no? Esperemos. Yo creo que este Zelda va a... Mucha gente se atreve a decir que este juego va a causar el mismo impacto que en su tiempo causó Zelda Ocarina of Time. Sí, sí, mucha gente dice eso. Yo he escuchado también, porque es una revolución. Cuando salió Ocarina of Time, fue el paso de Zelda a 3D y fue increíble. Tener el campo abierto, salir, y yo creo que ahora se va a cumplir la misma sensación de tener un campo abierto, de recorrer todo el mapa. En el video que estamos viendo a continuación, están tratando de ir al primer punto que vieron en la cámara. Y todavía no llegan. Y eso que están en el caballo. Y ni llegará, porque no... Y ni llegarán, porque al final del video no llegan al punto. Entonces, es un mundo gigante, en verdad. O sea, estamos hablando que en caballo te vas a demorar, en verdad, unos 40 minutos ir de un lado al otro. O sea, estoy seguro que más adelante van a poner alguna especie de... Un teleport, un portal, algo. Teletransportadores, ¿no? O un pájaro que vuele súper rápido, no sé, o a un dragón, no sé, lo que se les ocurra. De le van a coger los mismos pájaros de Skyward Sword y simplemente los van a poner ahí para volar mucho más rápido encima del mundo, ¿no? Exacto. Nintendo ya tiene la tecnología para hacer un mundo así, y otras compañías como Bethesda nos han demostrado en juegos como toda la saga en las últimas sagas de Elder Scrolls, perdón, con lo que hicieron, ¿con cuál fue el anterior Skyrim? El que salió en Xbox. 360. Skyrim, de ahí salió Fallout. Fallout 3, Oblivion. Exacto, que era un open world, no tan detallado, pero era open world, básicamente. Entonces yo creo que este juego sí va a tener eso, y yo creo que lo van a hacer bien. Tienen todas las herramientas para hacer un buen Zelda, tienen todas las herramientas para hacerlo fresco también, probar nuevos ítems. No, increíble, ¿no? Como quisiera que tengamos más tiempo, otro programa, para que con Miguel hagamos un ranking de los mejores Zelda. Lo que sí les puedo decir, amigos televidentes, que recientemente tuve el gusto de jugar Legend of Zelda Skyward Sword, y todo fue por Miguel, ¿no? Que me lo recomendó, que me lo prestó justo antes de abandonarnos la última vez que se fue a Estados Unidos. Te lo agradezco de todo corazón, Miguel. Es un juegazo, ¿no? Es increíble. No voy a negar que es un juego un poco tedioso a veces, pero es como que así como te sientes tedioso por el juego, quieres saber qué va a pasar después. Entonces estás en esa rueda, y en verdad sí hay momentos muy épicos en ese juego. Así es, amigo. Amigos, antes de pasar al siguiente video, ¿qué tal si recibimos tal vez un par de llamadas más? Hola, hola. ¿Aló? ¿Cómo te llamas?
Edison. Edison, te escuchamos. Es que creo que se confundió, pero le quería decir, o sea, que ya tengo la teoría ya. Ah, ya. Ya tiene la teoría ya. Ya que, o sea, casi todo mi colegio está preguntando por ese hombre de morado que sale. Bueno, Miguel es otro de los que tal vez no sabía nada de Five Nights at Freddy's hasta el día de hoy, ¿no? Ahí ahora me he empezado a comentar ya. Sí, nada. Verá, se trata de que ese hombre de morado, todo indica que es el tipo del teléfono, porque lo que sostiene en la mano realmente sí parece un teléfono. ¿Ya? Mientras en el pecho también parece que tiene una placa de policía. ¿Ya? Y entonces, se supone entonces que él mató a todo... a los niños y que por eso los animatrónicos intentan cobrar venganza contra los guardias de seguridad en general. Okay, otra teoría más. Mira tú. Y sabes que el juego es tan sencillo. También te quería comentar que ya te había contado la verdadera historia que afirmó el creador. Ah. Pilas Edison. Y pues bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo del programa. Se pasó volando, amigos. Gracias, Edison. Bueno, contaste una parte. Ya habrá tiempo para poder seguir hablando un poquito más de esto. Pero es un juego tan sencillo, pero hay tantas cosas alrededor de esto. Es tremendo, ¿no? Es una cosa tremenda. Yo tampoco conocía ese juego hasta que entré aquí al programa en Quito. Y ahí me fui un poco instruyendo, gracias a nuestros amigos televidentes. ¿Cómo están en Facebook? ¿Han dicho algo o no? Sí, tenemos más mensajes, Adrián. ¿Hay algo por ahí o no? Vamos. Tenemos tiempo para un video más. Y quería pasar un video de Xenoblade, Miguel. Ah, sí, veamos eso ahí. Es el juego que tú precisamente nos dijiste, que este juego te traumó, te obsesionó. Así que este va a ser el último video del programa. Cuéntanos algo de Xenoblade. Este es el nuevo Xenoblade, en realidad, que es increíble. O sea, Xenoblade Chronicles, que yo jugué para la consola de Wii, fue un juego épico, grande, masivo. No era open world, era un mundo creado linealmente, pero se sentía open world. Wow. Eso es lo que yo creo que Zelda debería hacer. O sea, de alguna manera lineal, pero a la vez tú puedes irte por ahí investigando lo que tú quieras. Claro. Open world, pero a la vez no es así porque no puedes avanzar a ciertas áreas hasta que no pase cierta cosa en la historia. Claro. ¿Sabes, Miguel? Creo que este juego no mucha gente le puso atención porque ya salió en sus tiempos de agonía del Wii, ¿no? Sí, ya salió en los últimos años del Wii. Pero es, y la verdad, la distribución en nuestro lado del continente, porque es un juego japonés, no hubo mucha, porque tuvieron que hacer una distribución exclusiva de GameStop para que ellos puedan vender el juego por una cantidad limitada. Y yo, por suerte, fui cuando había todavía, porque ya no hay, está agotado en todos lados. Y la única manera de comprar este juego es usado o nuevo, pero al doble del precio. Sí. ¿Sabes que yo creo que este juego salió en América 2 años después, si no es más, de lo que salió en Japón? Y creo que fue porque la gente pidió, subieron un pequeño grupo de fans, pero que pidió insistentemente, pidió mucho, que se localice el juego, que se lo traduzca, y bueno, y le dieron gusto, ¿no?, a esa gente, incluyéndote a ti. Es increíble, y yo ahora veo este nuevo video, que este es Xenoblade X. El de Wii U. X Chronicles, que va a salir para el Wii U, y yo lo estoy esperando con ansias. El primer día que salga yo lo voy a descargar. Lo voy a comprar, o sea, descargar en la Wii U, porque utilizo disco duro y no quiero comprar juegos físicos ya. Aunque, y se ve masivo, se ve más masivo. Los robots se ven más grandes, los dinosaurios y los malos y los mundos se ven hermosos. Uno de los, eso por ejemplo, ese escenario de ahí que está, son similares a los que había en Xenoblade. Pero ahora se ve que están mucho más masivos, mucho más detalles. Y espero que la música sea tan buena como en el anterior. Son los mismos compositores, ¿no? Sí. Y mira, ahí podemos ver que hay vehículos ahora que puedes volar. Es que eso cambia, porque antes solo podías ir a pie. Pero tú ves los gráficos y se te hace difícil creer que es Wii U. No, tú hasta a veces puedes pensar que es el Xbox One, ¿no? Sí. Y especialmente por lo masivo que se ven los mundos. Increíble, maravilloso. Los gráficos de este juego son que impactó tremendamente. Yo estoy seguro que este juego va a ser igual o mejor que Xenoblade el anterior. Y bueno, quiero agradecerte, Pedri, por este... Bueno, yo le digo a Pedro, Pedri, porque somos amigos de niños, ¿no? Entonces ya... y bueno, la familia también le dice Pedri. Ya no es culpa. Quiero agradecerte, en realidad, para mí, estar aquí frente a las cámaras, frente a toda la audiencia de Televisión Satelital que comparte ahora Juega Conmigo, que compartió Juega Conmigo antes y que compartió Juega Conmigo a sus inicios cuando yo tuve la oportunidad de estar con los primeros seguidores de este programa, que fue una experiencia... Yo nunca me voy a olvidar, me voy a olvidar. Yo me acuerdo bastante del programa, me acuerdo cada día, me acuerdo cada llamada, me acuerdo cada programa, me acuerdo cuando lanzaron las nuevas consolas, me acuerdo los premios que dábamos a la gente, me acuerdo de todos los auspiciantes que hubieron apoyándonos en la época,
me acuerdo del apoyo de gente como Ricardo Rivera, que es el dueño del canal. Bueno, no sé si ahora sea en realidad en esa época, en esos años, en el 2005, en el 2004. y también me acuerdo Jorge Glass, que también estuvo involucrado en diferentes torneos de Winning Eleven, aunque ustedes no lo crean. Sí, así es. Sí. Pero bueno, son épocas pasadas, ¿no? Sí. Y yo estoy muy feliz de que la gente siga conectada con el programa. Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos dedicado una hora de tu último día en el Ecuador para compartir con todos nuestros amigos videojugadores. De todo corazón, te deseamos un feliz viaje, Miguel. Que Dios te bendiga. Y, si, y ya cuando regreses próximamente, que nos invites a todos a uno de tus conciertos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Ya saben, y si quieren seguirme en lo que es la música, tienen que entrar a Jazz The Roots. Pueden encontrar en Facebook Jazz The Roots. Está muy bonito, una banda de reggae jazz que les va a gustar bastante. Perfecto, amigos, un abrazo para todos y Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Chao.